cuarto y último bloque del Cálamo. Ya estamos casi en el final, nos queda todavía un poquito de programa. Y falta viajar, estén atentos porque ya estamos a punto de volar. Pulgar arriba siempre, pulgar abajo nunca, esta frase que llegó para quedarse. Así nos buscan en todas las redes sociales y lluvia de pulgares, por favor. Bueno. Así los niños tienen que hacerlo en su casa. Así es. Que se levantan tempranito, bueno, están con la lluvia de pulgares. Manden algún videito si quieren. Muchísimas gracias a todos los que interactúan con nosotros a través de las redes sociales y ahora vamos a dar la respuesta a la consigna del Facebook. La pregunta era la siguiente. En el calendario lunar islámico, ¿cuál es el mes que le sigue a Ramadán? ¿Es la respuesta correcta Shawwal? Algunos pusieron que sí, otros que no. Así que ya le estamos dando la respuesta. Y lo importante es ayunar los 30 días del bendito mes y luego los 6 días de Shawwal, que equivale a ayunar durante todo un año. ¿Por qué? Porque Dios las obras las multiplica por 10. Entonces ayunás los 30 días de Ramadán por 10 son 300, más los 6 días de Shawwal son 60, equivalen a 360 días, un año de ayuno, inshallah, si Dios quiere que así pueda ser. Me recibe de contador. Ya con esto, listo. Muy bien, ya sabes todos los números. Sí. Ahora llegó el momento de viajar, ya lo anticipamos, nos vamos a Turquía, principalmente a Capadocia, porque vamos a viajar en globo. En Capadocia, estamos a punto de subir a los globos, algo típico que se realiza aquí, son las 6 de la mañana, muy temprano, se hace este horario por el tema del viento y vamos a vivir la experiencia todos juntos. Estamos muy elevados, altos. Ahí vemos al piloto que está comandando este globo en Capadocia, el Cálamo, viajando en Turquía. Un momento más que especial porque tenemos una vista única, volando, disfrutando este hermoso paisaje. Que le gusta volar, que está con nosotros también compartiendo este viaje del Cálamo, nuestro productor Usain, que nos va a dar un dato preciso y muy importante. Bueno, en este momento nos encontramos en el punto más alto de la expedición. Estaríamos a 1420 metros, que son un valor aproximado de 3820 pies. La excursión es, generalmente tarda 10 minutos para subir, recorre el valle en 40 minutos y 10-15 minutos para descender. Ya estamos descendiendo, momento de aterrizaje, nos tenemos que poner así porque nos indicaron que debíamos hacerlo cuando estábamos subiendo al momento de bajar. Impresionante, lo metió arriba de un tráiler, lo levantó un poquito para ya que podamos nosotros descender. Hello, good morning, Argentina. My name is Cesar. Program is El Cálamo.
organizamos el viaje en globo. Si venís a Turquía, en Capadocia, no te podés perder este vuelo que te hace ver toda la ciudad desde arriba. Declarado por los expertos de National Geographic como el mejor lugar en el mundo para poder pilotear, volar y dejarte llevar por la imaginación. En este momento no tenemos cámara, tenemos globo. Estamos bajando del globo nosotros. Estuvo realmente muy lindo el paisaje, hermosísimo. Y aparte dimos datos también. Muchos, muchos datos en Turquía, Capadocia. Gracias, gracias a todos por estar del otro lado y además viajar con nosotros. ¿Por qué habíamos dicho huracán? Porque bueno, a huracán le dicen el globito. Por eso similitudes. Lo estuvimos vendiendo así. Así que ahora vamos a cambiar de tema. ¿Por qué? Porque vamos a finalizar el programa, pero en un ratito nos vemos en la radio. De 11 a 12 del mediodía. Toda la información la vamos a volcar en las redes sociales del Cálamo y además haremos una transmisión en vivo, como ya lo venimos haciendo todos los domingos de 11 a 12, para que ustedes, además de escucharnos, nos puedan ver. Muchísimas gracias por acompañarnos, por interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Llegamos al final de nuestro programa. Que tengan una muy buena semana y muchísimas gracias por acompañarnos. Asalamu alaikum, la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Chau. Chau.